A los responsables de Pago Los Balancines les encanta pasear entre viñedos, oler la tierra, descubrir aromas. Cuando llegaron a Extremadura, solo tenían una viña vieja adaptada al verano y al calor extremo. El resto eran cepas recién plantadas. Hoy son punta de lanza en la enología regional y una de las bodegas más prestigiosas del país. Nacieron en 2006 con vocación de hacer vinos de calidad. Eligieron la finca Los Balancines, en Oliva de Mérida, en un valle entre las sierras de Juan Bueno y Peñas Blancas, abierto a la circulación continua de vientos atlánticos y protegido de las horas más duras del sol del verano. Necesitaban un lugar así porque su apuesta era por un viñedo de vaso trabajado en secano. Estas plantas no se riegan nunca, por eso necesitan un suelo que les permita acumular la humedad durante el invierno y la primavera para mantenerse cuando cesan las lluvias. Sus raíces se hunden a más de 2 metros de profundidad buscando el agua, el triple que un viñedo convencional, y la corriente de aire refresca los racimos cuando el verano es más riguroso. La vendimia no se hace por parcelas, sino por fragmentos de parcela, casi planta a planta, cuando la maduración es óptima. Extraer la esencia del suelo era fundamental para hacer buenos vinos. El terreno es clave. Lo que diferencia a la misma variedad plantada en dos sitios distintos es lo que le aporta el suelo. Entonces, es lo que de verdad otorga personalidad propia a los vinos. Cuando tú eres capaz de extraer la personalidad de tu terreno con una variedad determinada, estás haciendo un vino de terreno o de terroir de verdad. No basta con plantar una variedad, ¿no? Las variedades, en teoría, deberían darse igual en todos los lugares y no es así. Por aquí dicen que el mejor momento para ver la viña es cuando las plantas empiezan a brotar. Es un terreno difícil de trabajar en el que se respeta la cubierta vegetal el mayor tiempo posible y se usan abonos naturales procedentes de ganado propio. Siguiendo preceptos de la agricultura biodinámica, tratan de intervenir lo menos posible en el cultivo para mantener la calidad del suelo sin degradarlo. Ese respeto por la tierra es una de las señas de identidad de la bodega. Y ese respeto a la vez propicia que nuestra viña, de manera natural y sin aportarle nada, se defienda muy bien de los momentos duros o de los años difíciles, ¿no? Nuestra viña resiste muy bien la sequía, es capaz de sobreponerse a... Ha habido años en los que ha habido determinadas enfermedades de la vid que en otros lugares han caído. Y aquí, sin embargo, la planta ha sido capaz de defenderse porque está fuerte, porque está sana y es capaz de luchar, ¿no? Con esos mimbres, el éxito llegó y lo hizo en un tiempo récord. En solo 3 años comenzaron a exportar al extranjero. Hoy están en más de 20 países, desde Filipinas a Costa Rica, desde Dinamarca o la India a Estados Unidos. La aceptación de la crítica especializada se tradujo en puntuaciones altísimas en las guías más reconocidas y ninguna de sus criaturas pasó desapercibida. Alunado nació en 2007 y ha estado siempre entre los 4 mejores Chardonnay de España. En lugares como el Hotel Trump de Panamá lo consideran una joya. Uno fue el primer tinto crianza de la bodega. Nada más salir recibió 9,2 puntos en el país. Nunca había ocurrido con un vino extremeño. Después nació Mata Negra, con vocación de ser el vino de gama alta de Los Balancines. Solo se elabora en añadas especiales y utilizando las mejores uvas de las mejores parcelas. Cuando elaboramos Mata Negra, elaboramos un super vino. Y si no, no lo elaboramos. Y bueno, la prueba es que Mata Negra ha sido el vino de las alegrías infinitas, porque en Mata Negra obtuvimos 96 puntos por primera vez en una guía, después obtuvimos 97 en otras dos, ha sido considerado entre los 30 mejores tintos de España, con puntuaciones al nivel de auténticos vinos icono como Vega Sicilia Único, como Pesus, como Calvario, los grandes vinos españoles, y Mata Negra se ha metido en ese nivel, ¿no? Los bootleg wines, vinos de contrabando, fueron monovarietales nacidos para fusionar vino y arte. Salitre, dedicado a Quique González, elaborado íntegramente con garnacha tintorera, fue valorado como el mejor vino de la historia de España a partir de esa variedad de uva. Vaso de Luz, el más reciente, homenajeaba al poeta y pintor Manuel Padorno y fue reconocido como el mejor Cabernet Sauvignon del país. Rompedor ya desde el etiquetado, Crash surgió en un momento intermedio del viaje como un vino desenfadado al margen de barricas, crianzas y demás cánones, destinado a un público no habituado a los vinos complejos.
Con él y sin pretenderlo, los Balanchines entraron en la Tate Modern de Londres y en el Museo Thyssen, aunque el objetivo inicial era romper las barreras entre consumidor y botella. Tú pides una cerveza en un restaurante, en la mesa, y la cerveza viene fría, ya está. Si pides una botella de vino, te puede surgir la duda de si huele a corcho o no huele, de si tiene taninos más o menos pulidos, de si este vino que he pedido a lo mejor resulta que no es un buen vino y estoy haciendo el ridículo delante de mis amigos o del camarero. Se ha rodeado de una parafernalia que hasta un cierto nivel es necesaria y le da glamour al vino y le da ese punto a medio camino entre el mito y el disfrute, que a mí me parece una intersección muy interesante, pero también ha generado muchas barreras. Estas viñas van cumpliendo años y siendo cada vez más estables, y esa consolidación es buena para el vino. El futuro de la bodega pasa además por tener cada vez mayor presencia en Internet. La facturación de los vinos a nivel mundial a través de la red crece exponencialmente cada año. Para una bodega pequeña es una oportunidad de oro para abrir nuevos mercados y puntos de venta y seguir reflejando, a través de la calidad de sus vinos, el terreno donde nacieron.